Bienvenidos a Tendencias Millonarias. Hoy nos enfocaremos en un tema que ha causado gran revuelo en el mundo financiero: la repentina caída del valor de la compañía Facebook. Como saben, Facebook es una de las compañías más grandes e influyentes del mundo, pero últimamente ha sido objeto de críticas y controversias en relación con su privacidad, manejo de contenido y su impacto en la sociedad. Sin embargo, lo que causó sorpresa en los mercados fue el gran desplome de su valor del mercado en solo un día, perdiendo un impresionante 240 billones de dólares, lo que es el mayor golpe a una compañía en la historia de la bolsa de valores de Estados Unidos. Entonces, ¿qué causó este desplome? ¿Es el fin para Facebook? ¿Qué significa esto para el futuro de la tecnología y los negocios? Esas son las preguntas que responderemos en este episodio. Analizaremos los datos, las tendencias y las expectativas de los expertos. Únete a nosotros mientras indagamos esta historia y te brindamos nuestra perspectiva. No te pierdas este emocionante episodio de Tendencias Millonarias. Asegúrate de darle al botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros contenidos y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video. ¡No te lo pierdas! Caída del valor. En los últimos años, Facebook, lo que ahora se conoce como Meta, ha enfrentado una serie de controversias y críticas en cuanto a su manejo de la privacidad de los usuarios, la seguridad de sus plataformas y la transparencia en la toma de decisiones. Estos escándalos han afectado significativamente la imagen pública de la compañía y han generado una creciente preocupación entre los usuarios y los reguladores. Se reveló que una firma de análisis de datos había recolectado información de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, lo que desató una gran controversia sobre el manejo de los datos personales por parte de la compañía. Esto llevó a la intervención de reguladores y a la apertura de investigaciones gubernamentales en varios países. Además, Facebook anunció cambios en sus políticas de privacidad y seguimiento de anuncios con el objetivo de cumplir con regulaciones. Sin embargo, estos cambios también tuvieron un impacto significativo en su modelo de negocios publicitarios, ya que limitaron la capacidad de la compañía para recolectar y utilizar datos de los usuarios para fines publicitarios. En diciembre de 2020, Apple lanzó una actualización en su sistema operativo iOS 14 que hace más difícil el seguimiento de anuncios en las aplicaciones, lo que afecta significativamente a los ingresos publicitarios de Facebook. La caída del valor de Facebook ha sido especialmente 29 mil millones de dólares en la caída. Esta caída no es inédita en la historia. El 25 de julio del 2021, la compañía vio su valor de mercado reducirse en un 26%, eliminando 240 mil millones de dólares de su valor en un solo día. Esta es la mayor caída de valor de una sola jornada en la historia de una compañía pública de Estados Unidos. Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, perdió personas grandes, compañías tecnológicas. En 2000, Microsoft vio su valor reducirse en un 78% en un periodo de 15 años debido a una serie de factores, incluyendo la competencia de otras empresas y una regulación más estricta. Sin embargo, cabe destacar que Facebook sigue siendo una de las compañías más valiosas del mundo, con un valor de mercado actual de más de 700 mil millones de dólares, y aunque esta caída ha sido significativa, todavía es posible que la compañía se recupere y siga creciendo en el futuro. Además, la caída del valor de Facebook no es simplemente un hecho aislado. La compañía ha enfrentado un gran número de controversias en los últimos años, incluyendo problemas de privacidad, el uso indebido de datos y la propagación de noticias falsas. Esto ha llevado a una creciente preocupación por parte de los reguladores y ha afectado negativamente la imagen pública de Facebook. En cuanto a las causas detrás de la caída, se pueden identificar varios factores clave. Primero, la implementación de medidas de privacidad más estrictas por parte de Apple ha afectado significativamente al modelo de negocio publicitario de Facebook, ya que ha dificultado el seguimiento de los usuarios. Además, se ha observado una tendencia de declive en la popularidad de la plataforma entre los usuarios jóvenes en mercados occidentales. Mientras que en mercados emergentes como India, África y América Latina, se ha alcanzado un punto de saturación en cuanto a usuarios activos. Estas tendencias han llevado a una disminución en la cantidad de ingresos publicitarios previstos para la compañía, lo que ha contribuido al desplome en su valor de mercado. Otro factor a tener en cuenta es la reputación dañada de la compañía debido a las controversias recientes relacionadas con privacidad de datos y la manipulación de la información, lo que ha generado una percepción negativa entre los usuarios y ha afectado su lealtad hacia la plataforma. La caída del valor de Facebook se debe a una combinación de factores relacionados con la privacidad, la competencia y la reputación de la compañía. El impacto de las políticas de privacidad de Apple, la disminución de la popularidad entre los usuarios jóvenes y la competencia de otras plataformas, junto con la mala reputación debido a controversias recientes, ha contribuido al desplome en su valor de mercado. Impacto en los inversionistas.
En cuanto al impacto en los inversionistas, tener en cuenta que la caída del valor de Facebook ha tenido un impacto significativo en las carteras de inversionistas que han invertido en la compañía. Muchos inversionistas se han visto afectados por las pérdidas significativas en su valor de inversión y han tenido que reevaluar sus estrategias de inversión a largo plazo. Sin embargo, es importante señalar que esta caída no necesariamente significa el fin para Facebook como compañía. Aunque la plataforma enfrenta desafíos significativos en cuanto a su modelo de negocios y su popularidad entre los usuarios, todavía cuenta con una gran base de usuarios y una presencia global sólida. Además, la compañía ha anunciado planes para diversificar su negocio y expandirse en nuevos mercados, lo que podría proporcionar oportunidades de crecimiento a largo plazo. Hay que recordar que el mercado es volátil y las caídas a corto plazo no siempre indican una tendencia a largo plazo. Sin embargo, si usted es un inversionista en Facebook, debería de estar al tanto de las noticias y desarrollos recientes en torno a la compañía. Si decide mantener sus acciones, tener una estrategia de inversión sólida y diversificar su cartera. Si decide vender sus acciones, hacerlo de manera ordenada y no en un momento de pánico. Además, es recomendable consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Invertir conlleva riesgos y siempre es recomendable tener una mentalidad a largo plazo. En Tendencias Millonarias, seguiremos monitoreando esta situación y proporcionando información actualizada para ayudar a nuestros espectadores a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Investigar otras opciones de inversión que pueden brindar una mayor estabilidad y rentabilidad en su cartera de inversiones. Esto puede incluir invertir en compañías de tecnología alternativas o en diferentes sectores económicos. También considerar la diversificación geográfica al elegir dónde invertir su dinero, ya que esto puede ayudar a mitigar el riesgo en caso de una caída en el mercado específico. Una cartera diversificada es clave para una inversión exitosa. Facebook está en un proceso de transformación, buscando expandirse en nuevos mercados y diversificar sus fuentes de ingresos. Por ejemplo, la compañía ha estado invirtiendo en tecnología de realidad virtual y aumentada, así como en el desarrollo de una red social basada en el blockchain. A pesar de los desafíos actuales, cabe acotar, estas iniciativas podrían proporcionar un potencial de crecimiento a largo plazo para la compañía. Es recomendable que los inversores revisen sus carteras de inversiones regularmente y ajusten sus posiciones en función de su perfil de riesgo y objetivos de inversión. Esto incluye diversificar sus inversiones en diferentes compañías y sectores en lugar de convertirse en un solo stock. También considerar el tiempo de inversión, ya que una caída a corto plazo en el valor de una compañía no necesariamente significa una pérdida a largo plazo. Los inversionistas deben investigar y educarse a sí mismos antes de tomar decisiones de inversión y siempre deben tener en cuenta su propio perfil de riesgo y objetivos de inversión. Tener en cuenta que las fluctuaciones en el valor de una compañía son normales y formar parte del riesgo asociado a cualquier inversión en bolsa. Es importante no tomar decisiones precipitadas basadas en la emoción. Se recomienda a los espectadores que evalúen cuidadosamente su cartera de inversión y consideren diversificar sus inversiones para mitigar el riesgo. Los espectadores deben seguir de cerca los desarrollos en la compañía y considerar su perspectiva a largo plazo antes de tomar decisiones sobre su cartera de inversiones. Aunque la caída del valor de Facebook es significativa, esto no necesariamente señala el fin de la compañía. Estar pendiente de cualquier cambio en la estrategia de la compañía o nuevos productos o servicios que pueden tener un impacto en su valor de mercado. Eso es todo por hoy en Tendencias Millonarias. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido interesante sobre inversiones y tendencias económicas. Muchas gracias por ver Tendencias Millonarias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.